Tierra es un gran organismo vivo, semejante a una célula, que tiene también su ADN, sus potenciales internos a través de los cromosomas. Y nosotros, como humanos, somos esas neuronas que están por encima, esas células neuronales que colaboran con la red de conciencia planetaria. Por eso, si todas las neuronas nos unimos, podemos crear el pensamiento, un pensamiento que nos ayude en la evolución de este planeta. Esta gran red de conciencia lo que nos permite es descargar toda la información de la red sináptica para poder realizar un nuevo mundo. Dentro de esta gran red del planeta, en los cromosomas, en su ADN, está toda la información del potencial de lo que podemos hacer como humanidad, de lo que podemos ser como sociedad. Entonces, si todos juntos nos ponemos y nos unimos como únicos, como si fuésemos un único ser, un único pensamiento, desde ahí podemos empezar a descargar toda la información de lo que nuestra nueva sociedad, no países ni ciudades, sino todos en conjunto, podemos trabajar para transformar este mundo. Por eso, lo que buscamos a través de unir este pensamiento es recordarnos como uno, para poder transformarnos como uno, como unidad. Por eso el proyecto es Yo Soy. El pensamiento que vamos a crear como unidad es el Yo Soy. Una red de personas para pensar una nueva humanidad. Esta nueva humanidad, en nuestro proyecto, le llamamos Isidris. Y tiene que ver justamente con poder desarrollar el potencial interno para ser una sociedad evolutiva. Buscar a través de un diseño de sociedad basado en la biología, un proyecto evolutivo que nos permita a nosotros volver a estar en sintonía y armonía con el proceso de la Tierra. Conectando cada neurona de la Tierra en la red sináptica, podremos descargar la información para realizar un nuevo mundo. Por eso, el objetivo de nuestro proyecto Yo Soy es crear una gran red de personas capaces de generar el pensamiento que nos permita entregarle un mensaje a la Tierra y así descargar la información de esta gran red sináptica capaz de entregarnos las claves para construir una nueva sociedad acorde a la evolución de este planeta. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.